Hasta la registraduría con toda su militancia llegó el precandidato a la alcaldía, Jonathan Vázquez, con su movimiento cívico al 100%. El objetivo es entregar las más de 98 mil firmas que lo respaldarán como el próximo candidato a los comicios electorales. Quiero contarles que es algo histórico, vamos a entregar más de 98 mil firmas, es la cifra más alta que un candidato independiente ha entregado a la registraduría para avalar su candidatura. Entonces estamos muy contentos, agradecidos con todas las personas y pues emocionados porque empieza ahora una contienda electoral donde tenemos que demostrarle a todos los barranqueños por qué somos la mejor opción y todos los sueños que tenemos con esta ciudad. Vázquez se mostró complacido por el apoyo de la comunidad barranqueña, así como todo el proceso que hoy lo tiene a puertas de pelear por el primer puesto a la alcaldía de Barranca Bermeja. Iniciamos a mediados de enero, fueron un poco más de 5 meses todos los días recorriendo Barranca Bermeja con este equipo maravilloso de personas. Tengo que reconocer que haberlo hecho solo era imposible y que el resultado de esas 98 mil firmas se lo debo a este grupo tan maravilloso de personas. Sus expectativas son muchas, por lo que espera continuar obteniendo el apoyo de las comunidades. El precandidato se refirió a un posible aval de partidos tradicionales. Debo decir que hoy fue mucho más sencillo. Hace 4 años, cuando empezamos, no nos conocía nadie en la ciudad. Ya hoy en día hemos hecho un trabajo y muchas personas han querido ayudarnos, han querido colaborarnos, firman sin ni siquiera contarles de para qué la firma, ya nos ven en la calle y nos van firmando. Dicen, ahí van los cívicos, ahí van los cívicos. Entonces fue una tarea mucho más fácil que la vez pasada, pero sigue siendo una tarea muy dura. Bueno, después de hacer ese recorrido, encontramos que muchos barranqueños están apáticos, decepcionados con la política, con todas las engaños y mentiras que nos han hecho en gobiernos anteriores. Lo que viene ahora es recuperar la confianza con la gente, tener el carácter para decir la verdad, qué es lo que la ciudad necesita en estos momentos, qué es lo que se puede hacer, con qué recursos cuenta la ciudad y no seguir pintando pajaritos en el aire, sino ya concentrarnos en la realidad del municipio, tener toda la capacidad de gestión y la fortaleza para hacerle frente a la corrupción aquí en Barranca. En 18 días la registraduría dará a conocer las firmas que lo avalarán para dar inicio a su campaña política.